Bueno, pero y con, ¿y con eso que se puede articular? ¿Con eso es suficiente como para ser partido de gobierno? Yo pienso que no. Yo pienso que además que con eso lo que deberían de hacer es. Eh... Una oposición responsable allá en donde estén, porque si no, el propio Partido Popular, y ese es el problema, pues se los come y hay una guerra dentro de la derecha, que es la que aprovecha el Partido Socialista, y, y las cosas se ponen difíciles. Tanto es así que la primera batalla la vamos a tener en Valencia, la primera batalla electoral, y tenemos a la Fiscalía trabajando para imputar al niño de 18 años y a Eduardo Zaplana, que está muy malito, muy malito, muy malito. Hmm. O sea que... 19 años le pide la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué es tan importante, ya que cita usted Valencia, que el próximo claro. presidente va a ser el señor Bazón, Pero ¿Por qué es tan importante Valencia, Rubén? Porque va en marzo, salvo que tengamos una enorme sorpresa o algo así, son las próximas elecciones que tenemos. Uh -huh. Entonces es la próxima batalla. Si, si consiguen de una otra manera dar la imagen de que Chimo Puch eh, aguanta y de que vuelve a ser presidente de la Generalidad Valenciana. Me parto no ya ya, ya. Eh, y entonces esta operación de la fiscalía por qué es porque lo dan por... una cosa es que lo veamos como posible o imposible yo imposible no lo veo pero a mí me parecía imposible en el 19 y ahí ha seguido eh, pero por qué va esta operación de la fiscalía por la operación de la fiscalía va por lo que va esto es lo que le debería haber escandalizado a Carlos lemes que han hecho de la fiscalía el puño del Partido Socialista que es una cosa ridícula